Hola ciudadanos, una pregunta para todos en general. Si tú fueras presidente de tu ciudad, después gobernador, después presidente de la República Mexicana y tal vez presidente mundial, ¿cómo quitaría la corrupción dentro del gobierno? ¿Dónde crees que esté la peor corrupción? ¿Afuera? Por ejemplo, delincuentes, delincuencia organizada, ¿o crees que la verdadera corrupción esté dentro del gobierno? Por ejemplo, en Tribunales de Justicia, Ministerios Públicos, PGR, Poder Judicial de la Federación. Yo pienso que ahí está el verdadero crimen organizado. ¿Por qué? Porque un decir, si atropellan a tu mamá o a tu hija y le mochan los pies, el desgraciado paga 30 mil pesos en el Ministerio Público, lo dejan libre. Y tu pobre hija y tu pobre mamá se queda sin pies y se va a quedar inservible sin poder trabajar. Yo pienso que en vez de que el desgraciado pague 50 mil pesos, le pase una pensión de por vida a tu familiar que perdió las piernas causado por el desgraciado. ¿Qué opinas tú? Y te apunto varias veces en la rifa de dinero que se va a efectuar el domingo a las 8 en mi página de Facebook, Jacob HP. ¿Qué opinas acerca de la corrupción? ¿La verdadera corrupción está dentro o está afuera? Valor 5 puntos para la rifa de dinero. Adiós.